Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un capítulo más de esta intensa y gran aventura, bienvenidos a Bloodborne. Bueno, ¿sabéis dónde estamos, no? Estamos en Brinkenwerth, ¿se llama? Sí. Y aquí tenemos al maestro Wilhelm. ¿Por qué estamos aquí? Pues ahora lo vais a ver. Bueno, ¿sabéis que cuando nos acercamos al maestro Wilhelm, lo único que hace el pobre hombre ya, porque es que ya, fijaos que ya no está para muchos trotes. Bueno, no sé cuánto tiempo llevará este hombre aquí puesto en la mecedora, mirad. ¿Veis? Lo único que hace es señalarnos el lugar a donde debemos ir, ¿no? Pobre hombre, yo creo que le ha llegado el momento de jubilarse. Lo voy a matar. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a matar? Fijaos, ¿por qué lo mato? Como veis, no reacciona, ya no está... No está para estos trotes este hombre, ya. Y venga, y se acaba la fiesta. Ahora veréis por qué lo mato. No sé si tendrá... importancia en la historia, ¿no? Me imagino que no. Por esto, esta runa. Esta runa hace que tengamos más... pues aumenta las posibilidades de que nos den objetos los enemigos al morir. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una cosa que tenía ganas de hacer desde ayer. ¿Vale? He subido el arcano a 18 para poder utilizar este objeto. ¿Dónde está? Augurio de Brietas. A ver qué narices es esto. Anda. A ver. Espero, vamos a ver dónde estamos. Vamos a cambiar esto por el augurio de... A ver si me deja cambiarlo por el augurio de Brietas. A ver, ¿qué es esto? Que no lo he visto bien. ¡Anda! ¡Anda! Bueno. Pues bueno, compañeros, ya ahora que ya sé lo que es el augurio de Brietas, como mola. A ver, otra vez, ahora de frente. Habrá que probarlo contra algún enemigo, ¿no? Vamos a probarlo contra uno de estos simpáticos insectos que hay aquí. A ver qué es lo que hace. Vamos a ver. Creo que tenía... Hay uno por aquí que está solo. Mira. Ya, ahí viene un voluntario. A ver, pruébalo. A ver. Ah, mira, le doy un castañazo y lo tira. Vale, que... Ay, vaya, hombre, ya me va a meter. Pero bueno, me quiere... Ya. Y ahora me va a salir la gracia muy cara. Me ha salido la gracia carísima. Bueno, voy a recuperar la pasta y ahora va, ya vamos donde quería ir, donde vamos a empezar el capítulo de hoy en condiciones. Hola compañeros, ya estamos aquí tras nuestro gran y glorioso comienzo. Bueno, ya estamos aquí en Yggdrasil, ¿vale? En la siguiente entrada. Qué lugar más acogedor. He cambiado, mirad, llevo las runas donde están, así de paso podéis ver las estadísticas de mi personaje, ¿vale? ¿Dónde están las runas? ¿Vale? Estas son las runas que uso. Uso las runas, la runa que he cogido antes para que den más objetos los enemigos caídos, la potencia, los puntos de salud un 10% más y el brío un 10% más. De momento es lo que utilizo, lo demás son protecciones y resistencias, y mientras no vea que las necesite claramente, como por ejemplo en la pantalla anterior que había veneno. Vale, no las voy a usar. Bueno, ahora me dejo ya de dar vueltas y vamos a empezar a explorar. He visto un objeto aquí. Mira, la lógica me dice que baje por las escaleras, pero paso de la lógica y voy directamente por el objeto. Bloque de piedra de sangre. Bueno, esto es muy interesante. Este es el objeto que necesitamos para subir las armas por encima de más 6. Me imagino que creo que se pueden potenciar en este juego las armas hasta más 10. Todavía no lo sé porque lo máximo que he llegado es hasta el 6 de momento. Pero sé que este es el siguiente objeto que voy a necesitar. Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Puedo ir por aquí? ¿O puedo ir...? Vale, voy a ir por ese lado. Por cierto, deciros que aquí los enemigos, no sé por qué motivo aún, me imagino que será por el tema de campanilla. Campanilla es una señora que va tocando la campana y que va reviviendo a la gente. No sé si será el caso, pero aquí los enemigos, muchos reviven, ¿vale? O el rato vuelven a aparecer. ¡Me cago en...!
Mira qué bajón de vida me han pegado. ¿Desde dónde me han disparado? Ah, mira, un menos válido loco de estos. Sí, venga, ven aquí, ven aquí. Madre. No, 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 que me da una espada. Pero mira lo que. Pero mira lo que quitan. Estos desgraciados. Menos mal que he farmeado viales, porque creo que aquí los voy a necesitar. Vale, no habrá vuelto a salir. Vale, vamos por aquí a ver qué es este objeto por el que me he... Yelmo de hierro de Yaragul. Bueno, de Yajargul. Vamos a escondernos aquí por si sale otra vez el minusválido loco que no nos cosa tiros. Porque como veréis, van saliendo por todos lados. A ver, uy, ¿dónde estás, Yelmo loco? Aquí. Casco de hierro de los cazadores de la aldea invisible. Al retirar la visera parece algo que recuerda a un guerrero de una era anterior. Esta prenda es metálica, algo extraño entre... ¿Habéis oído ese ruido? Algo extraño entre cazadores y tiene una defensa alta, pero solo contra ataques físicos. Vale, 60 y contra arremetida, la verdad es que tiene muy poquito, ¿eh? ¿Veis? Ya está ahí el petardo este. Y ya viene el otro. Venga, fuera. Encima mira qué resistente es el tío. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí, ya que estamos. Vale, aquí hay un ascensor. Vale, esto seguro que es un atajo. Estoy tentado de dejarme caer. Vale, veo una parte azul, una especie de luz azul. Vale, es que luego esto, estas tonterías os sirve. Fijaros en estas cosas, luego sirve para reconocer el lugar del atajo. Vale, si estos dos solos ya... A ver, por aquí no hay nada más, no hay ningún sitio por donde me pueda dejar caer. Ah, ya, no, por aquí me puedo dejar caer. No. Bueno, vámonos antes de que reaparezcan y me peguen un perdido. Ya los he oído renacer. Bueno, y ahora... Este señor seguro que intentará cogerme para hacerme... ¡Me cago en tú! Vale, acabo de oír una campana. Eso quiere decir que hay una señora de estas. Ya sé que no me queréis aquí, pero tampoco es para ponerse así. Señor, hace esto. Vale. Yo creo que el mejor sistema va a ser este. Tirorirori. No me dispares. Sí, sí, tírame cosas. Bueno, encima un tío. Vale, vale. Sí, sí. Fijaos, ¿eh? Tres golpes para matar a un merluzo de estos del... Vale, 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 vale. Ya veo a la señora de la campana. Quítate, quítate. Déjame. ¿Por dónde se sube? Por aquí. Corre, 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 corre. ¡Hola, campanilla! Se acabó la fiesta. No, no, no me pegues. No me pegues. No me peguéis. Ay. Que quitéis mucha vitalidad. Mira, se han quedado ya apalominaos. Vamos a aprovechar la circunstancia. Y venga, a ver qué suelta esta señora. Balas de mercurio. Vale. Venga, venga. Gracias por iluminarme el camino, compañero. Por cierto, no llevo encendido el... No llevo encendido mi farolillo. Y vale, aquí vemos... Vale. Vale, vamos a suponer... Uy, espejito. ¿Este qué hace aquí mirándose? Este, pobre hombre, pobre hombre. ¿Cuántos años llevarás aquí sentado? ¿Qué paciencia debes de tener? Y a ver esto. El ritual de Mensis debe ser detenido, o todos nos convertiremos en bestias. Gema sangrienta húmeda rayo. Esto me va a venir bien para el Tonitron. Bueno, yo ya sabéis que lo llamo Tonitron, nunca me acuerdo cómo se llama ese arma. Vale, evidentemente por ahí hemos venido, por ahí no hay que ir. Ya empezamos con las pantallas laberínticas. Como mola. Bueno, vamos a sacar un poquito de... Vamos a sacar un poquito de luz. ¿Vale? Que tampoco viene mal. Y estos no voy a perder el tiempo matándolos porque van a volver a salir seguro. Vale. Vale, ahora que he asomado la nariz, ¿dónde me va a disparar uno? Uy, ¿estos son locas? Uy, esto parecen las locas aquellas que había en el paso del osario. Vale, veo un camino por ahí y una puerta aquí. Seguro que está cerrada. Bueno, pues ya sabemos por dónde hay que ir, ¿no? Ya tenemos el camino entre locas. Y esto. Vale, a ver.
¿Qué es esto? ¡Ey! Vale. Vale, aquí tenemos un convocador. Una campanilla. Y aquí tenemos un mastuerzo de estos. Pero, ¿cómo me puedes haber quitado tanta vitalidad? Tú estás un poco cheto, ¿eh? Ahí está. Madre mía, cómo quitan. La verdad es que son duros de narices, ¿eh? Dos contragolpes para matarlo, ¿eh? No estoy acostumbrado yo a estas durezas. O eso, o voy con un arma muy floja en esta zona. Que no me digas que se ha levantado. ¿Qué se ha despertado ahí? Bueno, no quiero saberlo. Vamos a matar a la señora. Vale. Vale, me despierta uno, sí, sí. Vale, muere antes que ninguno. Cuidado que tenemos aquí a un escopetero de estos. Vale, ¿qué me das? Más balas. ¿Y tú? La locura, sí, la locura de verte a ti aquí con tanta oscuridad. ¿Esta puerta será la que no podíamos abrir? Vale. ¿Y este hombre? Vale, venga, ya está. A ver qué premio tenemos aquí después de haber matado a esta señora campanilla. Parece ser que las campanillas están relacionadas siempre con algún objeto por aquí. Sangre fría frenética, dinero. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué estás, castigado cara a la pared? Ah. Oye, aquí están castigados. ¿Por qué están mirando todos hacia afuera? Bueno. Vale, ahí está el gordo, que no quiero tener nada. ¡Ey! Aquí hay otra puerta. Vale, pero antes quiero ver qué hay aquí. Oye, porque ahí hay un objeto. Vale, el gordo parece que no vuelve a salir tras matar a la señora campanilla. Oye, todos están como castigados a la pared. Heredero. Vale, una nueva runa. ¿Dónde estás, heredero? Aquí está, heredero. El heredero ve sentimentalismo en la calidez de la sangre y convierte los ataques viscerales en una de las técnicas más oscuras de los cazadores. Otorga más ecos de sangre por los ataques viscerales. En cierta forma, el heredero es un cazador que porta el eco de los que vinieron antes que él. Bueno, aquí parece que no hay nada más. No me fío nada de las pantallas, así que son tan oscuras. ¿Qué? Este es el que disparaba antes, vale. Parece que no vuelven a nacer estos. Es como si la parece, o por lo menos me da la impresión de que la campanilla influye en unos cuantos, pero otros vuelven a salir igual. A ver, había dos puertas. Vale, uy, vaya, ya me he liado. Madre mía, esto es un poco lioso, ¿eh? Vale, tenemos esta puerta que es la que hemos abierto y luego esta forma de bajar. A ver si nos va a dar el mismo sitio, un momento. Vale, aquí bajamos a una especie de plaza donde están las lloronas estas, las locas. El aquelarre de las locas. ¿Y esto dónde me lleva? Vale, me lleva al mismo sitio, parece. Vale, antes de que me vean, vamos a ver qué hay aquí. Intuyo que... Estoy oyendo una campana. Pero no veo a la campaneadora. Vale, veo una loca. Veo a otras dos locas. Te he oído venir, maja. Vale, veo una que tira cócteles molotov. Ven aquí, anciana. Bella anciana. Ay. Bueno, vamos a aprovechar que han venido. Madre mía, no sé cómo me han visto. Deben tener un radar. ¿Y esto? ¿Y a ti qué te pasa, majo? Ay, pobre hombre.
Vamos a ver qué tenemos por aquí. Antes de que renazcan, porque seguro... ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Vale, por aquí no se puede ir. Vale, ya han vuelto a renacer. Vale, ¿y a dónde me lleva este dichoso camino? Tengo que acordarme que tengo otro por arriba. No me digas que vienen corriendo ya. No me lo puedo creer. No, vale, vale, no vienen. Ya oigo enemigos y veo monstruos por todas partes. No. Hostia, qué emboscada. La madre que los echó. ¿No sales de ahí? Venga, ahora sí que ha salido. Ahí te pillo, bacalao. Pero viendo lo duros que son. No, que me... Le he dado un movimiento que no era. A ver. Mira, saltamos los dos, mira qué mono. Vale, ojo con el de la ametralladora. Vale, que ya lo veo. Sí, dispara, que te voy a ayudar yo a disparar. Vale, seguro que hay campanilla por aquí. Viendo estos seres. ¿Dónde está la puerta? No veo la puerta. Y tampoco veo un pimiento. Venga. Bueno, ahora sí que tiene su chicha. Arriesgarse a darles, ¿eh? Porque fijaos lo que quitan los desgraciados. Vamos a salir fuera. Venga, quítate de en medio antes de que renazca el mamón de la ametralladora. Que ya está ahí. Venga, rápido por el cofre a ver qué hay antes de que me renazcan estos. Me están renaciendo ya, no fastidies. Tonitrus pequeño. Vale, pero sigo sin ver cómo... qué se puede hacer aquí. No se abre desde este lado. Vale, perfecto. Sigo oyendo campanas y no sé, pero no veo a la campanilla. ¿Dónde estoy? Aquí no puedo hacer nada más. Esto es una puerta, por cierto. No. Vale, no quiero nada contigo. Pero... ¿que me ha atascado? No. Qué bien. No sé si me va a matar todavía. ¿Me sigues o no? No, vale, ahora me toca pasar por el... Ahora me toca pasar por la colla de las locas, a ver. Bueno. Ah, no están. Qué raro. Juraría que estaban aquí. Igual se han cambiado de sitio. Vale, están aquí. Ven aquí, loca. Venga, esta señora ha caído presa de la histeria. ¡Ey! ¿Por qué no les he dado? No me enseñes esto antes. No quiero arder. No, gracias, no fumo. Que ahora está muy mal visto fumar. Ahora está
Los fumadores son perseguidos como proscritos. ¿Dónde está la que me tira bolas de fuego? Vale, he visto otra aquí. ¡Uf! ¡Uy, las del atizador, las del atizador! Oye, qué rápidas sois, ¿no? Sois un poco molestas, ¿eh? Venga, vete a atizar a tu padre. Ahí. ¿Te has dicho? ¿Somos asquerosas? Vial de sangre, vale, perfecto. Hay que recuperar un poquito. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Uy, bloque de piedra de sangre. Esto me va a servir para poder reforzar las armas. No, 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 no. Estoy viendo... Vale, vienen más. Antes que quiero mirar una cosa por aquí. ¿Me puedo dejar caer por aquí? ¡Ay, mira la campanera! Esta es la campanera de antes. Ven aquí, bicho asqueroso. Ah, mira, se quedan atontadas porque, vale, las generaba ella. Oh, qué estrés. Balas de mercurio. Estoy oyendo bichos. Vale, ¿veis? Siempre que veáis un hueco hay que tirarse por él. Bueno, claro, siempre y cuando no haya un precipicio debajo. Vale, mirad, esta es la zona de antes. Vale, aquí dentro hay algo. Mirad siempre antes, ¿no veis lo que acabo de hacer yo? El registro de cuerpo. Llave de la catedral superior. Oh. O sea, que esto es importante, había que venir por aquí. Venga, corre, corre. Corre, corre, no te pares aquí, no te pares, no te pares, no te pares. La pistola afuera. Vale, y vamos allá, a ver. Vale, parece que no hay más sitios por donde dejarse caer. Oye, la verdad es que no voy... Hostia, iba a decir, no voy nada mal, pero ya veo... Ya están las brujas estas otra vez aquí, la colla de histéricas. Tengo que reforzar el arma cuanto antes. Vale, dos cócteles molotov. Vale, vamos antes a sacarlas. No me apetece que... Venga, ¿eh? Además, quiero viales, no quiero esto. Venid aquí, histéricas. Vale, parece que son más débiles ahora, una vez renacidas, que la primera vez que me las encuentro. ¡Ey, otra más! ¡Ey, qué saqué yo! ¡Uy, rayos, rayos, rayos! Eso... ¡Uy! ¿Y esto? ¡No, no, no me des con tu mazo! Venga. Vale, vamos a cargarnos a tope porque me parece a mí que este señor nos va... Vale, ahora. Pasemos corriendo. No me des, no me des, no me des. ¿Me ha matado? No fastidies. Ay. ¿Y cómo se pasa esto sin que te maten? Bueno, pues habrá que intentarlo. Yo creo que el sistema de correr es el mejor. Con lo bien que iba. Bueno, ahora enseguida nos vemos a lo del señor del rayo. Voy a echar unas carrerillas hasta allí. Y volvemos enseguida. Hasta pronto, compis. Corre, corre. Bueno, lo he conseguido. Madre mía, no he hablado. ¡Uy, mira, hay un farolillo aquí! Uf, creí que me iban a matar. Bueno, encendemos farolillo y a ver si puedo volver a por mis ecos de sangre, aunque me maten. No sé si haciendo que disparen mato a alguna bruja.
Vamos allá. ¿Dónde están mis ecos de sangre? Mira cómo se vuelve loca. Madre mía, es lo que digo yo, que están histéricas. A ver, ¿dónde está mi dinero? ¿Tienes tú mi dinero? ¿Quién tiene mi dinero? Uy, el mazo. Ah, no, no es la del mazo. ¿Qué pasa? ¿Aquí nadie tiene mi dinero? ¡Buf! Me van a matar otra vez. No, corre, 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 corre. Bueno, no veo mi dinero. Que le den aire. Tampoco... Bueno, ¿cuánto? Es que... ¿Dónde narices estás? Es que no lo veo. Seguro que he pasado por encima de una docena de veces. Bueno, vamos a darlo por perdido ya. Y ahora voy a volver al... Antes, déjame ver. Ey, esta es la parte de arriba de Yharakul, donde... Ey, ¿eso de ahí es un cazador? Bueno, o sea que vamos a tener pronto compañía. Bueno... De momento voy a volver al sueño del cazador porque sé que puedo reforzar el arma, así que nos vemos un momentito, compañeros. Hasta ahora. Bueno, compañeros, ya estamos otra vez en Yharakul, en la capilla para ser exactos. Así es como se llama este farol. Vamos a ver qué tenemos por esta zona. Vale, aquí nada. Voy, allí veo un brillante head. Uy, aquello es un perro. Otro monstruito de estos. Madre mía, está lleno de bichos de estos, ¿eh? Y esta debe ser la parte de abajo, ¿vale? Por donde salían, por donde estaban los cerdos. Bueno, digo yo. Vale, por aquí seguro que tenemos más campanillas. Vale, ¿dónde está la campanilla? No la veo. Tiene que estar muy cerca. Y hay un cazador aquí. Sangre fría frenética. Yo creo que voy a pasar corriendo. Vale, ya veo a la campanera. Vale, no me voy a quedar aquí. Corre, corre, a ver cuántos me siguen. Vale, un objeto aquí. Vale, una puerta, ábrete, ábrete rápido. Sí, ahora muero, ahora muero. Con tu permiso. No había visto venir ese golpe. Que por cierto, me podría matar. Vamos a ver qué era eso. Ey, alguien me ha pegado por detrás. Hostia, un cazador. Hostia. Pistola. Ah, no, no. Uno no. Qué bien, dos. Bueno, ¿qué hacemos? Correr. Correr. A ver si podemos ser... ¡Uy! ¡Anda, aquí hay otro! Vale, ¿qué hago? ¿A dónde corro? Bueno, vamos a probar a correr, a ver si los puedo separar. Porque como me conozco un poco el mapa, sé hasta dónde puedo correr. Vale, a ver si me siguen todo el rato. Los tres, o consigo por lo menos separar... ¿Qué es esto? Uy, no quiero saberlo. No quiero saberlo, corre por aquí. Vale, pues... Lo que me acabo de fijar es que no hay hombres del saco. Han desaparecido completamente del mapa. A ver, ¿me siguen? Ah, me sigue solo uno. Vale. Vamos a cambiar el tonitrus. Venga. Este es un buen sistema siempre. ¡Ey!
No quiero saber lo que haces cuando te bufas. Vale, veo que ya han venido sus colegas. Déjame pasar. Hostia, ¿qué era eso? Bueno, luego me pararé a observar qué es. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Si lo sigo correr. No, no, no. No. Joder, qué rápido es. ¡No! Vale, tres cazadores. Anda, mira lo que hay aquí. Ven aquí, ven aquí. Vale, creí que no... Pero ¿por qué no le doy? No, si todavía tenemos... Hay que ver cómo me torea este bicho. Uy, mira. Uy, dos bloques de piedra de sangre. Uy, 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 qué bien. Vamos a ir con cuidado. Vale, lo primero. Vamos a recoger. Ya sabéis que la pasta es la pasta y hay que cogerla. Vale, vamos a ver si con cuidado. Y con mucho tiento, con un guijarro, por ejemplo. A ver, los sedantes no los voy a necesitar, me parece a mí, de momento. Vamos a ver si los veo, dónde están. Vale. Vale, hay uno aquí, otro allí. ¿Dónde está el tercero? Sé que hay tres. Pero no veo el tercero. Vamos a ver lo más lejos que le puedo apuntar. Ahí. Vaya leñe. Pero te voy a llevar a entrenar al gimnasio, leñe. A ver si... Vale, 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 vale. Ya está. Vale, vienen todos. Vienen todos. Ala, venid para acá. Vamos a ver si me siguen hasta aquí. Vale, si veo que me siguen todos. Vale, vale, vale. A ver cómo me las ingenio para separarlos. Bueno, de momento vamos a usar el cerebro, que pase lo tengo. No. Pero ven por aquí. Sígueme, sígueme. Sígueme. Venga, entra aquí. ¿Y esto qué es? Anda, mira, me vienen dos. Vale, no es un buen sistema usar un arma lenta contra dos cazadores con armas rápidas. Bueno, distancia. Lo mejor es la distancia. No quiero saber qué era aquello que había allí. No me apetece. Ni lo quiero saber de momento. ¿Vienen ahora? Ahora no me digas que no vienen. Que los he hecho. Bueno, creo que al final voy a averiguar qué es esto. Vale. No sé lo que es, pero ha muerto. A ver, sé que aquí hay uno parado. O debería. Ahí viene, mira. Vale, esto parece que los tunea bastante. No. Vale, uno usa fuego. Otro rayo. Venid para acá. Mira qué bien, hombre, me has venido que ni al pelo. Vale.
Ahí te pillo, bacalao. Sí, hombre, que si tanto va el cántaro a la fuente, que se acaba rompiendo. Míralo, qué pesado. No te preocupes, hombre, que yo también tengo mis armas secretas. Venga, muerte ya, pesado, hombre. Vale, uno menos. Ya quedan dos. A ver, ¿qué me das? Marca de garra, vale. Ya miraré luego, que es. Ahora no estoy para estos menesteres. Vale, ahora viene el señor Chispas. Vale, el señor Chispas. Bueno, antes hay que tengo que ver qué arma usa. Es, usa el... Vale, no, no. Si usa este arma... Si usa ese arma no puedo usar... No puedo usar la otra contra él. Venga, a ver si... Pero sal de ahí, hombre. Qué momento para picarme la nariz. Venga, ven aquí. Ven aquí, pesado. Vale. Ay, que me quema, vitalidad, vitalidad, vitalidad. Y me la he jugado, no sé por qué. Toma, augurio de brietas, ¿te ha gustado? Me ha pillado bien, me ha pillado. Ahí está, ahí lo tienes, venga. Un pequeño calambre. Rápido, cheta el arma, ahí. Vamos a aprovechar para darle una buena estacada y escapamos. Venga. Uf, 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 venga. Uf, como quita el calambre ese. Vale. Cuidado, ojo, ojo. Ojo, ojo. Venga, ven aquí. Ojo, cuidado. Uf. Uy, uy, ven aquí, amiguete. Vale, lo bueno del... Del augurio de brietas es que lo tira al suelo. Uf. Míralo ahora, qué valiente, ¿eh? Cuando me queda poca vitalidad, ¿eh? Venga. Uy, el fa... Es que fijaos lo que quita con el látigo, ¿eh? No me digas, hombre, no me digas que le pasa el cóctel molotov por encima. Venga, ahí está. Venga. ¡Ey, me quedo sin balas! Vaya, qué momento más idóneo. Atrás, atrás. Este sitio no me gusta para pelear. Demasiado estrecho. Venga. Venga, fuera. Otro ya. Venga, uy, cuatro viales solo. Y sin balas. Qué alegría, qué alboroto. Pues nada. Qué bien. Desperdiciando viales porque me confundo de botón. Y bueno, vamos a ver si lo puedo matar con tres. Y si no, pues nada. Volver a la hoguera del cazador. ¿Dónde estás? A la hoguera del... Perdón, al sueño del cazador. Me falta uno, eran tres. Y no lo veo, no sé qué hará. Ahí está, míralo. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Un escopetero. No me fastidies, hombre. ¡Ey! ¿Por qué no me deja usar la...? Vale, llevo un cañón, además.
¡Oh! Uy, la que me he comido ahí. ¡La madre que...! Venga, ahí te he pillado. Venga, ven aquí. Venga. Ahí está, venga. Uf. Uf, este ha sido el más fácil de todos. Uf, madre mía, qué guerra me han dado. Bueno, espera, vamos a ver si hay algo por aquí. Ahora que estoy sin botes, tengo que volver otra vez y reiniciar la zona. Por lo que veo, han roto esta campana. ¡Ey, aquí! Ah, vale, vale, juraría que aquí había un señor. Pues bueno, compañeros, tras este capítulo tan accidentado, tantas emociones, tantos cazadores... Madre mía, qué guerra dan los cazadores. Creo que son las criaturas que más guerra me dan siempre, y sobre todo cuando son más de uno. Hemos acabado con ellos. Espero que no vuelvan a salir cuando reinicie la zona y... Eso lo veremos en el próximo capítulo, que seguiremos explorando esta zona. Hasta pronto, compañeros. Adiós.